Buenas noches, Giancarlo. Felicidades por la anotación. Se marca el gol con la especialidad de la casa. ¿Qué tan satisfechos se van con el empate de esta noche? Nada, nos vamos a ser satisfechos porque queríamos sacar los 3 puntos sabiendo que se habían perdido puntos importantes de algunos equipos como Cartago, que jugó antes que nosotros. Entonces era importantísimo hoy sumar de 3. Al final nos tocó luchar en un partido que se nos puso cuesta arriba desde el inicio y leímos, le metimos con todo, pero no nos alcanzó para más que el empate. ¿Siente que dejan ir el liderato? Sí, obviamente que el trabajo de nosotros es tratar de sumar siempre de 3. Entonces el sabor amargo es porque dejamos ir 2 puntos en casa. El liderato sabemos que viene por añadidura del trabajo que hacemos y de ir sumando de 3. Lo importante es acá que estamos dependiendo de nosotros mismos y que tenemos la humildad para aceptar que estamos dejando de hacer cosas que hacíamos al inicio y tenemos que tratar de poner todo a disposición del equipo para tratar de mejorar y de que vuelva Sporting a sumar de 3. Al final, si hacemos o sacamos los partidos paso a paso, como se dijo al inicio del torneo, sumando de 3, vamos a depender de nosotros mismos y nos vamos a meter en la siguiente ronda, pero el camino es largo, se sabe que va a haber momentos de turbulencia, también el equipo, los equipos rivales juegan y hacen su trabajo, vienen acá a tratar de ganar y al final pues eso es lo que nos compete a nosotros, tratar de mejorar para sumar de 3 en el partido que viene.